Chaval, muy bien, Manolo. Muy bien. Inscrita como independiente, Sigrid Aberlanda, categoría Beta, una tiempo alma, Lola Ciclona Parrilla, segunda Keila Fernández, tercera Gemma Gómez Águila y primera clasificada local Ana Belén Roa Guzmán. Lola Ciclona Parrilla del Podología Galé, que ha ganado con un tiempo oficial de 18 minutos y 32 segundos. Ese ha sido el tiempo que ha invertido Lola Ciclona en recorrer los 5 kilómetros que había que correr hoy aquí por el trazado de Huelva. Bueno, pues ahí está Lola Ciclona, Keila Fernández, Gemma Gómez, Ana Belén Roa. El aplauso tiene que ser más fuerte que este. Ahora, ese aplauso, gritos de ánimo, ahí estamos, ¿eh? Ese podio que comanda Lola Ciclona Parrilla con Keila Fernández, Gemma Gómez y Ana Belén Roa Guzmán, que ahí las tenemos. ¡Guerrero! Ahí tenemos a los atletas llegando al podio. Cristóbal Valenzuela, la atleta de Unicaja, nacido aquí en Huelva. Segundo, Alejandro Jiménez, también de Unicaja. Y el tercero es del Viguila de Granada, Daniel Sevilla. El primer local, también del Viguila, es Daniel Bayona. Cristóbal Valenzuela, que ha invertido un tiempo de 16 minutos y 14 segundos en recorrer los 5 kilómetros y en vencer hoy aquí en la 14ª carrera popular Ruta de los Íberos de Huelva. Bueno, pues ahí tenemos a ese podium. Y ahí tenemos también al aplauso que le vamos a dar nosotros. Venga, un aplauso fuerte para ellos, para este podio hoy aquí en Huelva, en categoría absoluta masculina. Y un aplauso que también merece don Francisco Manuel Ruiz, alcalde del Santísimo Ayuntamiento de Huelva, doña Isabel Piñera, alcaldesa de Solera, doña Paqui López, concejala de deportes, de cultura, perdón, del Santísimo Ayuntamiento de Huelva, y don Nicolás Soriano, presidente del Club Atletismo Huelva 2003. Enhorabuena a todos, enhorabuena a Huelva, que se ha portado como siempre, y hasta el año que viene, que disfrutamos de la noche, que es una noche magnífica, ¿eh? Gracias a todos.